Totumo es un cono volcánico lleno de lodo. Se encuentra ubicado en la zona rural de Santa Catalina, Bolívar, en la región Caribe de Colombia, y este se encuentra junto a la ciénaga del Totumo. El cono volcánico tiene una altura de unos 20 metros. Para subir hay que subir por una escalera estrechita, pero se sube, y es un sitio donde se puede hacer turismo ecológico. Bueno, voy en la entrada al volcán del Totumo, departamento de Bolívar, costa norte colombiana. Nos acabamos de desviar de la troncal del Caribe. La entrada al volcán del Totumo. Leí hace poquito en internet que hay muchos volcanes de lodo, precisamente en Colombia y Venezuela, una región bastante llena de volcanes de lodo. Y las otras regiones donde hay volcanes de lodo es en Europa, en algunas partes de Europa cerquita al mar. Precisamente este volcán del Totumo, que queda aquí en el departamento de Bolívar, es de lodo. Esta laguna que vamos a ver ahorita, bestia, amigo mío, ahí está el volcán del Totumo. Bueno, acabo de llegar al volcán del Totumo. Esta laguna que se ve ahí al lado, la laguna del Totumo, precisamente se llama así, la laguna del Totumo. La extensión de agua bastante grande. Y enseguida ahí tengo la vista del volcán del Totumo. El volcán del Totumo. Ahí arriba hay gente esperando turno para meterse al lodo. Pero un ratito yo también voy a estar ahí arriba, pendiente de meterme al lodo. Bueno, estos son residuos de lodo que salen del volcán, que van saliendo del volcán, me imagino que en algunas temporadas de tiempo. La gente que va bajando del volcán. Todo bien, ¿cómo le fue? Súper. El lodo que emana del volcán está compuesto por 51 sales y minerales. Minerales como el azufre, el yodo, el potasio, el calcio, el hierro y el magnesio.
Muchas personas creen en las propiedades curativas de este lodo. Personas que tienen problemas de artritis, mala circulación y de ácido úrico. Muchas personas creen en esos beneficios terapéuticos y vienen a Vulcana a mandarse a hacer sus masajes. Ahorita en las temporadas de vacaciones la gente no demora mucho en el lodo. Les hacen la masaje ahí de lodo, pero tienen que salir rápido. Pero en otras ocasiones se puede uno demorar su buen rato ahí disfrutándose el lodo. ¿Hay alguna propiedad especial en el lodo? No es posible que uno se pueda mantener estable. Lo mantiene flotando arriba. La fuerza que tiene el lodo lo mantiene a uno a la superficie. Y si uno se descuida, pues tiene que agarrarse para poder separar, definitivamente. Así que a aprovechar pues el que pueda las propiedades curativas del lodo del volcán del Totumo. Ya vamos ahí a la laguna para que te salga la sirena. Bueno, desde de salir del volcán, que salimos así como merengue, con esta pinta, enlodada, con este diseño, aquí está la laguna del Totumo, donde normalmente se saca el lodo del volcán. Así que ahí voy. Thank you.
85 kilómetros tiene la laguna de Tutum. 85 kilómetros de extensión tiene la laguna del Tutum. No se te olvide suscribirte y darle like y activa la campanita para que te lleguen las notificaciones próximas.